the little lies you would say. Just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when it's all being nice, every single dog gonna bite. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. ¿Están poniendo algo en el piso, chicas? ¿Chicos? Me están serruchando el piso. Este es el Facundo Merenda. Que el Facundo Merenda quiere volver. Quiere volver. Está como loco. Está como loco. Y no dudo que ese muchacho me haya puesto un poquito de manteca en el piso. Porque, che, ¿habrán maldades dentro de los estudios así de canales y todo? Yo creo que acá no. No. ¿Sí? El Juli dice que sí, sí. ¿Hay brujerías también? Ah, yo quisiera saber a dónde me esconden la yata, dónde me estarán escondiendo las cosas. Yo no sé, yo no hago nada de esas cosas, a mí no me importa, que sea lo que sea. ¿Pero que tienen que haber cosas? Oh, no, yo no, me encantaría saber historias de cosas que se hacen en estudios como en Telefe, ¿viste? América, todas esas cosas. Ahí es picante, ¿viste? Porque ahí todos quieren ser capos, ¿viste? Así que bueno, pero yo soy la capa de la mañana, no me importa. Yo estoy acá diciéndote buen día, y no hay mejor cosa que decirle al otro hola, gracias, 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 buen día. Y te voy a decir cómo está el día, porque está hermoso. Es miércoles, por eso está hermoso. Ya es miércoles y ya está hermoso. Ya no me importa, no me importa, no me importa. Tenemos una temperatura de 7 grados 4. Está fresca, está fresquita la mañana. Tenemos 5.2 la sensación térmica. Una mañana como destemplada, diría yo. Pero atención, porque la máxima va a estar rondando los 24 grados. 2 grados más que ayer. 2 grados más que ayer. Y dicen que al mediodía va a llegar un vientito. ¡Ah! Pero ojo, mirá, está preciosa. Esa postal está hermosa. Vayan con cuidado, chicos. No tengamos ninguna situación ahí. ¿Viste? Quizás esas rotondas a veces son graciosas porque son tan bajitas que la gente pasa por arriba, ¿viste? Pues sí, ¿para qué están las rotondas si no las respetan? Bueno, pero ahí tenemos una imagen hermosa de San Juan. Linda mañana. Como dice Franchella, hermosa mañana, linda mañana. Así que vamos a tener 24 grados ya preparándonos para esto, que ya estamos pisándole las plantitas, la florcita a la primavera. Flor de primavera vamos a tener. Así que hermoso, no te preocupes porque el viento no va a superar los 30 kilómetros. O sea, va a ser un viento normal. Hoy tenés que lavar el cubrecama. El cubrecama, la frazada, la tenés que lavar hoy para que se seque rápido y ya tenés todo limpio para el fin de semana. Decirte, ay, el santoral, el santoral. A ver. Santo, yo te canto, santo de mi devoción. Qué bonito este santo, ya septiembre alegre. Hoy tenemos a San Andrés King y sus acompañantes. Así es. San Andrés Kim, había un nombrecito más cortito, no le importa porque es el apellido, y acompañante, o sea, que este venía no solo, este venía con otro, pero dijo yo soy el santo primero y ustedes me acompañan atrás, así que a todos los Andrés, no una vez por mes, no, 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 no. A los Andrés, yo tengo a Andrés, un amigo que no es San Andrés, yo le digo San Expedito, porque te soluciona todo, menos lo económico. Pero si se te rompe algo, ahí está. Para Andrés, a vos Andrés, te mando un beso de mi San Expedito, un beso enorme para la familia y ese bendecido niño que ha llegado también a esa familia. Un beso para todos los Andrés. Y vamos a ver, hoy es el día de varias cosas. Hoy es el día del deporte universitario. Deporte universitario. Bueno, eso es más americano, ¿viste? Porque allá en Estados Unidos todas las universidades tienen. Pero bueno, acá también hay universitarios. Así que es el día del deporte universitario. Es el día también de los derechos de decir yo opino una cosa y vos opinás otra, Juli. Yo estoy de acuerdo en eso. La libertad de expresión. La libertad de expresión con respeto
está buena, la libertad de expresión con respeto. Hoy es el día y me la comería, me la comería, me la comería. Oh, esperen, ¿por qué? Hoy es el día, atención Marilyn, a ver si está atenta. Ay, qué voz, hoy la tiene bien a la voz, muy bien. ¿Sabe que hoy es el día de qué? Algo que le gusta a usted también. Nos podrían ir para que nos regalen la comida, obviamente. El día de la paella. ¡Ay! Oh, con muchos bichos, con muchos bichos. Entre todos los bichos que recolecté en mi vida, uno más no me vendría mal. Así que hoy es el día de la paella. Así que el que nos quiere invitar, ya esto se lo mando a la muchacha esta, ¿cómo se llama? Los que son capos en paella. Los Gómez y mi amiga de allá del Rawson. Hoy es el día, no vaya a ser que yo pida la paella, yo te auspicio y después se la come el Gustavo Tolerano, porque acá es así. Vos avivás el avispero y después se la termina comiendo el Gustavo con la Marcela. No, no, yo quiero la paella, yo quiero una paella. Gómez, los Gómez, son muchos los Gómez, así que alguno de los Gómez que se comunique conmigo y me diga, Karina, acá tenés tu porción de paella. Eso, y hay un día re importante, hoy es un día re importante, que yo me faltan pocos años ya para eso. Hoy es el día del jubilado. Oh, casi pisando la jubilación. Yo estoy, tengo una gana a jubilarme. Oh, es el día del jubilado. Así que qué lindo sería que hoy el gobierno les diera el 70% de aumento. Yo quiero ser mi gobernador, presidente de todo. Sí, yo les daría todo. Medicamentos gratis, joda gratis, todo gratis, transporte gratis, todo gratis, porque para eso laburaron toda la vida. Para eso laburaron toda la vida, para que no paguen ningún remedio, para que no tengan que pagar ninguna ortopedia. Todo tiene que ser gratis para los jubilados, todo. Así que yo, que voy a ser jubilada, voy a luchar por eso. Por lo menos tener las bombachas gratis. Algo tengo que tener gratis, porque no tienen que pagar nada. Para eso trabajaron toda la vida. Así que un beso y ojalá que alguien nos escuche y que le demos un poco más de cosas alegres y que no tengan que estar pagando. Pobrecito. Y nos tendremos que jubilar a los 55. Ya quiero cortar todo. Ya yo ya estaría jubilada. Juli, ¿cuántos años tenés vos? Este está jubilado y está robando acá. ¿Qué está pasando, Juli? Al Aldo también. Otro que tendríamos que jubilar. Bueno, y agradecerle, obviamente, el cuerpo técnico acá está, el equipo está completo, las de la casa están, las mellizas de la casa están invitadas, ya llegaron las invitadas de Bondanzares, ya están como locas estas. Así que está Trocito Saludable, está Juan en la grúa, está Juli en la cámara, el Gaby Gol como nuestro DJ Pufito, nuestro director de cámara, Ale Vaca, la tituladora, la que se enoja a la gente porque dice, oye, el día de los novios. No, yo no tengo, no tengo. Bueno, novio, ya no existe el novio, no existe el día del novio, chicos, no, basta ya. Como la casa de la novia era en la Libertador pasando a Paula y todos se sacaban fotos ahí. ¿Qué, la casa de la novia? ¿Qué, güey? Tonto es esa cosa. No, hoy es el día del novio. Feliz día de los novios. ¿Qué sé yo? ¿Qué? El novio. A mí no me interesa esa parte. A mí, tu mamá no me la dijo, Alicia. La Alicia Fernández no me dijo el día del novio. Esos son inventos tuyos, Alevaca. Es el día del novio, no de la novia. Claro, no es el día mío. Entonces, el día del novio. Que sea feliz el novio. Y después de esto, también tengo que agradecerle a Aldo, que está del otro lado. La tituladora Marilyn, también. La Eva Luna, con su plumero y su escoba. Ahora, se nos enojan con la Marilyn porque dicen, che, no lee los mensajes. Si supieran todos los mensajes que hay, los leemos. Lo que pasa es que ya los vamos a empezar a poner en pantalla para que vean que los leemos. Ahora. Mentiroso. Ay, yo quiero la consigna del día de hoy. ¿Cuál es? Ya llegó el cura brochero también. Está, el equipo está completo. El equipo está completo. Mira, la consigna. ¿La consigna cuál es? Hoy es el día del jubilado. Mándame una foto de tu jubilado. El que vos decís, bueno, listo, este merece todo. A un jubilado que vos quieras mucho, a tu abuela, a tu abuela, a tu tío, quien sea,
mandame una foto de tu jubilado preferido y ese jubilado va a tener un premio. Va a tener un premio. Así que mandame ya al 2644-540219. Voy a agradecer a Utié, como siempre, que me maquilla y me da todos los productos para que mi cara y mi pelo estén en condiciones y atención para esta actividad que va a estar el lunes de 14 a 16, a 18 horas. Vamos a estar en Autier, Academia Autier, porque viene Igora Royal, los mejores productos para lo que es tintura, y van a estar haciendo tres cambios de look. Pero vos tenés que traer un juguete porque vamos a ayudar a una fundación para niños. Todo esto se suma a Autier Pro, Academias Autier Pro, Igora también, que es el mejor producto, los mejores especialistas en tinturas, van a venir el lunes 25 de 14 a 18. Yo me voy a estar haciendo un color de esos fantasías, así que veremos que Dios nos depare. Y después de esto, agradecer a Joyas San Juan, porque se suma Joyas y Accesorios San Juan. No es solamente Joyas. Mirá lo que tiene Joyas y Accesorios San Juan. Todo esto nuevo porque se viene el Día de la Madre. ¿Y vos qué estás esperando? ¿Que llegue el Día de la Madre? No, aprovechá ahora porque los precios son ahora. ¿Querés que regalar algo de Joyas y Accesorios San Juan? Tenés que entrar a la página y fijarte todos los productos que tienen para que tu mamá, tu tía, tu abuela tenga algo para el Día de la Madre. Todo esto es nuevo, recién llegado, buenos precios que vas a tener la posibilidad para darle un buen regalo en el Día de la Madre. Ya nos estamos preparando, no queda nada, así que tenés que estar atento. Y hoy, las clases del día de hoy, hay un evento que tengo el sábado, Marilyn, ¿no es cierto? Primero las clases. Hoy las quiero con el palo en mano, escúchate bien, Aldo Cantoni, 15 horas. Palo en mano, clases gratis, 15 horas, todas con palo. En Caucete, en el CEDEM, a las 17:15, palo en mano. La Marilyn, palo en mano, palo en mano. Hay que sacar otra foto. Es que está muy picón usted en esa foto, muy Nancy Picón. Entre que se parece a la Nancy Picón, está muy picón ahí. No vaya a ser que le pique la política a la Marilyn. Ojo, porque ella está estudiando políticas deportivas y de repente se hizo política. Así que yo te dije una vuelta, haz de cuenta que soy tu mami. Es verdad, es verdad. La Marilyn me dice siempre, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo haría tal cosa. Ella me quiere vender eternamente. Así que menos mal que tengo esta amiga, porque ¿qué haría si no me vendiera la Marilyn? Y ahora nos vamos a ir el sábado. ¿A dónde? A la cancha de Guasiul. ¿Por qué? Porque yo voy a estar colaborando. Va a haber una kermés, va a haber actividades. Vamos a tener de todo. ¿Dónde? En la cancha de Guasiul. Ahí a las 16:30. El sábado 23 tenemos que apoyar a los chicos de la M15, que están los padres trabajando para juntar plata para que ellos puedan viajar a un torneo. Yo colaboro desde mi parte dando una actividad. Este sábado llévate el mate. ¡No! No, y ya nos fuimos vendiendo todo lo que teníamos que vender y nosotros vamos a recibir a ellas, las gemelas del momento, las bondanzares. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. La Emilce y la Tania. Sí, perdón. ¡Tania! ¡Sí, la Tania! ¿Cómo están, mis chicas? Bien, Cari, acá esperando el calorcito, el verano. Ah, ¿y ustedes esperando el verano? ¿Por eso eligieron el reggaetón? Y sí, es como para darle un anticipo a esta primavera. Que es un ritmo que no deja de estar. Exactamente. Y que lo bailan todas. Sí, ¿no? Ya todo el mundo le gusta, ¿no? Es como que te engancha. Fue uno de los primeros ritmos de un hip hop latino que se introdujo con esto del reggaetón. Y con Daddy Yankee, que fue el pionero. El creador. No, este nos dio lindo para... Y qué pedazos de tema, ¿no? Qué muchos temas, ¿no? Muchos temas éxitos. Que después marcaron eventos terribles mundiales de fútbol, de claro, rugby, de fútbol americano. Sí, estuvo en grandes eventos. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer hoy? ¿Cuáles serían los pasos que vamos a aprender hoy para bailar reggaetón? Bueno, esto es un... Che, esta mira. Pasale a Emilce. Eso somos.
Definilo. Es bien, más bien de la vieja escuela el reggaetón, o sea que sí vamos a utilizar música de la vieja escuela. Pionero, hablamos de Daddy Yankee, bueno, empecemos con Gasolina, entonces, el primer tema que lanzó. Ah. Vamos a empezar a tirar unos pasos básicos, Cari, sí, como para que las señoras en la casa, las chicas, puedan empezar sencillo. ¿Sí? Bien. Básico, sencillo. Entonces, empecemos con una disociación. El Ale Baca y la de Vanessa podrían hacerlo, el Juli lo podría hacer con las rodillas. Vamos. Simplemente vamos a empezar a disociar. Sacamos pecho, pecho adentro. Saco pecho, adentro. Saco adentro, saco adentro. A esto le incorporo la cadera. Entonces, saco pecho, saco cola. Meto pecho, meto cola. Saco, meto, es saco. Es importante descontracturar en esto. Súper, porque acá tenés que estar súper floja tu columna, tus hombros. Y semiflexión de las rodillas, sí, para eso que puedan. Exacto, te da libertad en la cadera. Bien, vamos a adornarlo. Le vamos a poner los brazos. Primero, los brazos más simples en puño y hago. Saco pecho, saco cola, codos hacia atrás como que los omóplatos se juntan. Adentro, extiendo adelante. Atrás, omóplatos se juntan, adentro, extiendo adelante. Entonces, marcamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aparte se trabajan las 8, abdominales ahí también. Sí, chicas. Aparte es un trabajo... Brazos. Completo. Piernas. ¿Y sabes qué, Cari? Masaje a los órganos internos. ¡Ah! ¿Lo sentís, Cari? ¡Epa! ¡Sí! ¿Viste? Me encantó. Bueno, ¿saben qué pasa? Que esto ayuda un montón cuando somos estreñidas. Nos ayuda un montón. ¡Qué data! ¡Qué data! Che, la cagamos. Esto se llama la cagamos. No sabía que de una manera tan prudente, vos con el reguetón soltás el esfínter. No, el esfínter no, el intestino. Vas más rápido. Empezá a pelear. ¿Qué gastás en laxante? ¿Qué te gastás en el médico? Vamos con lo natural. Empezá a bailar con el reggaetón, ¿sabés cómo te vas a ir de encima? Me gustó esa parte. Pero es que es cierto. Lo peor de todo es que es cierto. Y tan bonito que lo dijo. Vamos, chicas. Dale. Vamos rápido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prepárame el baño, Eva Luna. Ah. Vamos a hacerlo doble. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Qué lindo que se trabaja el torso, ¿eh? ¿Viste? Ahora me crees lo que te digo, ya sí. Vamos a ver después del programa. Chicos, si me hago popó, bueno, lo hizo la María Muchate y en vivo, no lo voy a hacer yo. Aflojo. Bien, ¿se entendió? Bien. Vamos con un segundo paso. Un poquito más de trabajo de aductores. Bien. Con las piernas un poquito más juntas, vamos a separar rodilla y bajamos. ¿Sí? Sí. Vamos, Cari. Dale, Cari. Dale, Cari. He trabajado con la banda elástica, no me puedo ni sentar en el inodoro. Y las medias vienen con esto. Vamos, ¿listas? Ustedes abajo. Les tendría que preguntar antes de venir. Oh. Vamos una vez más. Y abajo. Esta bien. La tienen clara, esta la tienen atada. ¿Qué hacemos? Vamos a aprovechar el rebote. Es bien. Decir, manos abajo, voy a bajar. Y como dije, aprovechar el rebote, vamos a hacer esto. ¿Sí? Bien. La llanita. Cuando estoy arriba, van a notar el trabajo en los cuádriceps. Costado, subo. Ah, bien. Mamá, vamos me para va allá. A dejar cuadripléjica. Costado, subo. Cambio. Costado, subo. Costado, ah, bueno. Subo. ¿Se entiende? Descansemos sí, un poquito porque la verdad sí, que es mata, heavy. Mata las piernas. Es heavy. ¡Ay, Julie, Julie! ¡Ay, se me está desaltando la tira! No, es que es impresionante, dale. Vamos, dale. 5, 6, 7, va. Y 1, abro. Y abro. Y abro. Y abro. Vamos, Cari. Se cansó la jubilada. Se cansó la jubilada. Bueno, para la jubilada puede hacer un poco menos. Sí, igual esto no va en la cola. Esto es entrenamiento. ¡Qué ¿no? calor! Sí, fuerte, calor. Fuerte. Está muy bueno. Dale. Bien, vamos. Seguimos. Sí. Dale. Sí, seguimos. Vamos con un tercer movimiento. Menos mal que viene pura broche. Te pongo de costado, chicas. Nos vamos a centrar en la cadera, brazos a los costados. Los brazos no hacen nada. Simplemente flexiono las rodillas y mando círculo de cadera. Ah. Chicas, re sexy esto. Ah. Bien. Atrevidas. Muy bien. Cambio. Al otro lado. ¿Listas? Va. Y. Viste que a la gente le cuesta. De un lado tiene. Y del otro lado como que está durazno. Sí, sí. El izquierdo puede costar un poquito más. Vamos atrás un poquito más rápido. Oh. 5. Ya me casé con la rodilla. Va. Y 1, 2,
3, 4. Cambio. 1. Hoy dos. Cuando le abras la puerta al verdulero, pásame. ¿Qué querés hoy? Esa, vamos. ¿Quiero un kilo de papá? ¿Quiero un kilo de papá? Dame camote. Alfredo. ¿Podero? ¿Alfredo? ¿Alfredo se llama? ¿Alfredo se llama el verdulero de esta, mira? No, el marido. ¿El marido? Ay, claro, Alfredo. Ay, no, ya le está vendiendo la verdulería al marido. Alfredo. Ya le hice verdulero. Me gustó. Esta no vende nada, te digo. Jorge, le va a decir Jorge. Jorge. Che, esta está transformada. Esta el reggaetón la despertó. Dale. Vamos, vamos. 5, 6, 7, va. Jorge. Uno. Alfredo, vamos. Cambio. Y... esa, venga. Cambio. Y... uno. Esta le dice al Jorge, el otro le dice al Alfredo. Cambio. Y uno. Y dos, así te digo. Tres. Que nosotras, no sé si vos, el Alfredo, el Jorge, el verdulero, vos, el sodero, la vieja Calíbar, pero nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Reggaetón.